Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Pokémon Escarlata y el DLC de la Máscara Turquesa, la primera parte del tesoro secreto del Área Cero. Y bueno, vamos a vivir nuevas aventuras. Tenemos que hablar con el abuelo de Cass para, en este caso, preguntarle por la máscara que hemos encontrado durante el festival. Así que vamos al lío y vamos a casa de Cass de nuevo. Aquí está junto a Corin. Hola, vengo a enseñarte una máscara misteriosa. ¡Buenos días, Josh! Aquí está Cass. ¡Ey, hola! Oh, no, ya se ha levantado. Vamos a por el cartel que falta. Corin acaba de mandar a Cass solo. Tengo que hablar de un asunto muy serio con Josh. Vale. Pobrecito, lo está pasando mal. Ese es lo peor. ¡Lo que has oído! ¡Madre mía! Pues se acaba de cabrear, creo, ¿eh? ¡No trates así a tu pobre hermano, Corin! ¡Si es que manda narices! Bueno. A ver, un primor de hermanita... permitidme que lo digas, pero no es, ¿eh? Pero bueno, es su manera de ser, entiendo. El otro está la más acostumbrado, vamos. Bueno, vamos a ver. Mejor centrémonos en lo que importa. Vale. Dice que le enseñemos la máscara al abuelo, así que venimos aquí y máscara turquesa, seleccionar. Mira, hemos encontrado esto. ¿Qué? No me digas qué es. ¿La máscara del señor Orgro? ¿La auténtica? ¿Dónde la has encontrado? Lo vimos, abuelo, al Orgro en carne y hueso, en el festival. A ver. Está diciendo, o sea, Corin está diciendo que se dirigió a él con toda la suavidad del mundo, cosa que sabemos que no es así. Pero bueno. El bueno del ogro, vaya. ¿Bueno? ¡Oh! Nos va a contar la verdadera historia. Prepárense en sus butacas, que se viene lo bueno. Vale. Ogerpon, que es como se llama en realidad. Vale. Aquí va la historia transmitida en el seno de la familia de generación en generación, gente. Cuéntamela. ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Vale? Se sienta en el banquito, se prepara para contarla. Este es un relato que se ha transmitido en la familia de padres a hijos. Yo mismo lo escuché de boca de tu bisabuelo. Se trata de una historia verídica que no debe llegar a oídos del resto de los vecinos de la villa. Vaya. Jamás debéis contársela a nadie. No entiendo por qué tanto misterio, pero vale. ¡Oh, que es cinemática! Hace mucho tiempo vagaron hasta Noroteo dos viajeros de tierras lejanas, un hombre y un ogro. Los lugareños los recibieron con gran recelo, los temían por su aspecto distinto al de ellos. Y he aquí que finalmente decidieron prohibir a los viajeros acercarse siquiera a la aldea. Al comprobar que los aldeanos no os acogían, y el hombre y el ogro sintieron un gran desazón. Mas eran felices en mutua compañía e hicieron de una cueva en el monte su humilde morada. Tan solo uno de los aldeanos se apiadó de ellos, el fabricante de máscaras. El buen artesano decidió elaborar varias piezas de exquisita factura para los viajeros. Eran auténticas obras maestras engalzadas con gemas que el hombre trajo de su exótica tierra. Aquel disfraz les permitía ocultar el rostro y relacionarse con los aldeanos en paz y armonía. La amabilidad del artesano llenó el corazón de los viajeros de dicha y gratitud. Así fue como comenzaron a asistir a los festivales locales de incógnito, ocultando su verdadera faz.
El rumor de sus máscaras corrió como la pólvora y se extendió por doquier, incluso a otras regiones remotas. Vamos, que el festival empezó a triunfar por ellos. Era inevitable que la fama de tan deslumbrantes obras despertara algo más que mera curiosidad. Y así fue en efecto como terminó por atraer a la comarca un grupo de codiciosos Pokémon. Aquellos rufianes entraron a hurtadillas en el hogar de los viajeros. ¿Qué dices? Con la aviesa intención de hurtar las máscaras que con tanto celo allí guardaban. Quiso el azar que el hombre se hallara ahí en ese instante y con valor se enfrentó a los bandidos. Logró a duras penas salvar una de las máscaras, mas no evitar que se llevaran las tres restantes. Unas horas más tarde, el ogro regresó a la cueva. Pero halló tan solo la máscara de color turquesa e indicios inequívocos del forcejeo. Tal vez con la intención de buscar a su amigo, se puso la máscara y se fue rumbo a la aldea. Allí halló a los bandidos, ostentando satisfechos el brillante botín, y les dio su merecido castigo. Vale. Los aldeanos allí presentes desconocían por completo la verdad de lo acaecido. O sea, se vieron a un ogro atacando ahí la aldea, ¿no? Entiendo ahora todo. Todo cuando ellos vieron fue un ogro poseído por la ira y el terror los atenazó. Los testigos creyeron que aquellos tres Pokémon habían caído intentando defender la aldea. Vaya. Los bautizaron con afecto como los compatrones y les dieron digna sepultura. O sea, que al final ni han muerto ni nada, ¿no? El ogro, por su parte, regresó a su cueva solo y con hondas heridas en el cuerpo y el corazón. Pobrecito. Me ha gustado mucho esto, ¿eh? O sea, la cinemática ha estado muy currada. De nuevo lo que digo, un DLC que creo que se la han currado muchísimo. ¿Pero qué? Esto lo cambia todo. Pobre Ogerpon. Ese tío es lo peor de lo peor. Con patrones, con patrañas más bien. ¡Ah! Es justo lo contrario a lo que cuenta la historia. Hay que contárselo a todo el mundo. Ni hablar, no te acabo de decir que no debéis contárselo a nadie. No gano para disgustos. ¡Pero jo! Dice que los demás lugareños creen ciegamente en su versión de la historia y que con lo mucho que venían a los compatrones, ¿cómo crees que les sentaría si de repente dijesen que es todo una gran mentira? Eso es normal, es verdad. Tiene sentido. ¡Como una patada en el culo! Dice Corin. Ahí la has dado. Bueno, dice... ¡Ah, vale! Ellos son entonces descendientes del fabricante de máscaras e intentó difundir la verdad y por lo visto no, ¿no? Vale. Vamos, que no le salió muy bien la cosa. Bueno, Corin está de mala leche. Bueno, al menos lo sabemos, ¿no? Bueno, parece que eso dirá Cass cuando llegue el momento. Y nos dice que guardemos silencio del tema. Así que nada, otro secreto que no le podemos contar al pobre Cass. Esa máscara que me has enseñado antes, me ha parecido ver que la gema de la frente estaba un poco desportillada. Vale. Dice que igual se ha roto al caer por las escaleras. Así que vamos a hacer que la repare, va. Vale, le entregamos la máscara turquesa al abuelo. Y bueno, dice que la tratará bien. Vale, yo creo que deberíamos ir donde Cass, nos falta todavía un cartel, así que vamos a ver de qué va todo esto, ¿no? Ojo, que Cass lo ha oído todo. Claro, Cass se tiene que estar cabreando con nosotros porque ve que no le estamos contando las cosas y somos sus amigos. Entonces, yo ahí entiendo lo que pueda pasar por aquí. Bueno. Pues nada, parece que tenemos que buscar de nuevo a Cass en la villa. Me gusta mucho este DLC, ¿eh? O sea, está muy bien. Hay que reunirnos con Cass, así que... Vamos a buscarlo.
Aquí está. ¡Hey! ¿Cómo va, amigo? ¿Qué te pasa? ¿De qué estabas hablando antes con Corin? De muchas cosas. Si es que nos ha oído. Eliseo Baldío, que está pasado el Monte Ogro, ¿vale? Hay que bajar la montaña por el noroeste. Venga, vamos. Pues nada, ¡vámonos a la aventura, Pokémon! A ver, obviamente ahora Cass es normal que... No, es que no es que le estamos mintiendo realmente, pero bueno, sí que le estamos ocultando eso y yo creo que eso deberíamos de contar. O sea, no sé, las mentiras yo creo que no llevan a ningún lugar bueno, así que a ver si hay suerte y podemos sincerarnos con él. Antes de que sea tarde y aquí empiece todo a explotar. Bueno, comprar artículos de vestuario, a ver si nos vende ya algo más. Nada, tío, que aquí no venden nada guay. Sí. A ver, en principio ahora tenemos que ir, ¿no? A un poquito lejos, creo que es. Madre mía, pues sí, sí que está un poco lejos. Pues nos va a venir bien, vamos a explorar todo. Vale, como podéis ver, para ir a nuestro objetivo, básicamente vamos a tener que atravesar un montón de zonas nuevas. Lo cual, pues me gusta bastante porque puede significar el encuentro con nuevos Pokémon. Por cierto, vamos a ver qué tal la Pokédex de Noroteo, que al final, mucho hablar, pero no lo miro apenas. Vamos a ver, iniciando. Vale, Pokédex de Noroteo. Vamos a venir aquí, ojo, tenemos recompensas, así que vamos a cogerlas. Vamos al lío, boom, 90. Vale, un bote de más PP. Tenemos las 100. Una chapa plateada, 110. Vale, a 120 nos dan Amor Ball. Vale, entonces tenemos ahora mismo 114 capturados de 137, importante. Es que, poca broma, pero es una Pokédex bastante divertida. Esta hay que completarla, ya os lo digo. Vamos al lío, a la aventura. Claro, vamos a poner aquí al crack primero y si vemos así algo raro, lo capturamos en menos que canta un gallo. Lo bueno ahora que con combatir algún combatito, pues también, por ejemplo, nuestro querido amiguito puede evolucionar. Así que, ¡ey! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Ah, ha venido una manzana. ¡Hola, Plin! Te voy a derrotar. Ya sabéis cómo va esto. Tijera X y adiós. Yo iba por el Sentret, sí. Me ha salido un poco mala cosa, ¿eh? Vale, Applin debilitado. Y Turwick sube al nivel 15 de golpe. Ahí está, absorber. Y hoja afilada. Toma ya. Buen moveset. A ver, por cierto, lo del inicial que muchos me habéis preguntado. Es completamente aleatorio, ¿vale? El Pokémon que da porque a mi colega le ha salido otro. Así que le ha salido uno de tipo agua. Entiendo que hay varios iniciales y eso es bastante guay que te regalen uno así por la cara. Zinio es un crack. Vale, ya sabéis cómo va esto. Sentret, falso tortazo. ¡Ultra Ball! Y capturado. Lo tenemos. Turbo sube a 16. Y ojito que creo que el 16 es el nivel en el que evolucionaba, ¿no? A ver. Nueva entrada registrada. Perfecto. Pues nada, un Puchi llena quiere también enfrentarse a nosotros. Vamos con tijera X y le dejamos KO de un solo golpe. ¡Bomba! A Leo. Venga ya, conseguido. Perfecto. Toma ya, Turwick sube de nivel al 18, os digo yo que evoluciona. Puede aprender maldición. A ver, maldición es interesante y en este caso entiendo que, como ya sabéis, es... puede hacer bastante... por refugio. Es que no me interesa que tenga refugio. Ahí está. ¡Ay! Adiós. Y ahora en principio Turwick debería de evolucionar, ¿no? ¡Oh! Ahí está. ¡Turwick está evolucionando! ¡Wow! Nuestro Pokémon especial está on fire, ¿eh? ¡Oh! Y aquí tenemos a, en este caso, Grotel. Nueva entrada. Recompensa nueva en la Pokédex. Pues nada. No, no sé por qué nos dan aquí. Supongo que eso será de la Pokédex de...
paldea, que me falta por recoger recompensas, entiendo. Pero bueno. Aquí con los manzanos vemos objetitos, así que manzana ácida. Creo que con la manzana ácida, si no me equivoco, podemos evolucionar a Apple, ¿no? A ver. Dame un segundito. Toma manzana ácida. ¡Uy! Ahora, otro para la Pokédex. Applin está evolucionando. ¡Flape! Vale. Claro, es que el tema es, me voy a quitar creo que a Pikachu, por más guay que esté y sea tipo eléctrico. Es que Grotel mola bastante. Frapple también es que nos pueden ir bien ahora. No sé, vamos a... De momento voy a dejar aquí al amiguito en la... En la caja y ya iremos viendo. Aquí lo bueno es que, ya os digo, hay muchas manzanas que podemos coger y eso siempre viene bien, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, por aquí hay una... A ver, aquí hay una tierra, ¿no? Epa. Un Spinarak salvaje nos corta el paso. Obviamente hay que levear a nuestro equipo, así que ya sabéis aquí cómo va esto, pero tajo aéreo y adiós al Spinarak. ¡Wow! Seguro que hay alguna zona en la que salen areados y podemos seguir viendo más cositas de este Pokémon. Pero es lo que os digo, o sea, mucha gente me está diciendo, guau, me está molando mucho lo de los vídeos. Pues la verdad que es que está muy guay el juego, o sea, me está molando. Vale, aquí hay un Ekans, esto nada. Esto es muy simple. Vamos a ver, aquí me ha parecido ver un brillo de estos, ¿no? Ahí está, cogemos. ¡Tóxico! Pues toma ya, merece la pena. Vale, esto es el parque donde estuvimos. Aquí ya hemos estado, así que ahora lo que hay que hacer es seguir este camino. Colina Manzanar. Vale. ¿Por qué no? Ahí está. ¡Oh! Entiendo que esto es otra zona con otra especie de, ¿cómo decirlo? Bioma, ¿no? Quizás aquí aparezcan otro tipo de Pokémon. Así que hay que estar muy, muy atento a los Pokémon salvajes de esta área. A ver. Mira. ¡Oh, oh! Aquí hay otro interesante. La evolución final de nuestro amiguito y, bueno, qué estilazo. Liegani. Vamos con falso tortazo. ¡Oh! Ojo, que tiene tijera X, ¿eh? Poca broma con el Pokémon. Lo bueno aquí es lo que os digo, casi todos están al 66 y son unos niveles bastante altos. Ahí al fondo que hay un Mankey, ¿no? Vale. Mankey es un Pokémon que ya tenemos, así que nosotros vamos a capturar al Liegani de la mejor manera. Ultra Ball en mano. ¡Aleo! Apuntamos. Ya vamos. Pues nada, hemos fallado. ¡Hey! Llueve hojas. Nos está golpeando duramente a Sizor, ¿eh? ¡Ultra Ball! Pues nada, de fallar va la cosa. Tijera X otra vez. Y nosotros repetimos con la Ultra Ball. ¡Vamos allá, Coraidon! ¿En serio? Pobre Sizor, la de golpes que se está llevando porque la Ultra Ball no está acertada. Vamos al lío. ¡Vamos! Sí, ahí está, nuevo Pokémon capturado. Liegani. Experiencia por un tubo. Y vamos a ver el Pokémon Cuidador. De carácter afable y marcado instinto protector, las hojas de sus brazos son tan afiladas que pueden rebanar un gran árbol con un solo corte. ¡Oh! Ahí va la Pokédex. ¡Fu! Perfecto. Aquí hay un Yanmater cristalizado y un Graveler. Jaten. ¡Oh! Vale, vale, vale. La pre de Vikavolt. Grubbin.
Ultra Ball que te va, chaval. Ahí va. Lo bueno es que si capturamos uno de estos a Pika Bolt, salen incursiones, pero evolucionarlo es muy fácil. Entonces, ahora, por ejemplo, con que le suba un nivel, ya debería de evolucionarme. Así que luego, si queremos aumentar la Pokédex, es súper fácil, ¿vale? Aquí lo tenemos, Pokémon bicho. Yo, Pika Bolt, he capturado uno en una tela de incursión que me avisó un colega de fuera de cámaras. Y es lo que os digo, he ido un momento y lo he capturado, ¿vale? Porque es uno de los Pokémon que obviamente más buscaba por aquí. Y al final, cuando me dijo que estaba la tela, digo, me conecto un momentito y lo gestionamos en cero coma, vamos. O sea, ya os digo que eso no podía pasar el tiempo para hacerlo. Vale, por aquí hay una especie de estanque. Aquí entiendo que podamos encontrar... ¿Qué es esto? ¿Oricorio? ¿Esto es un oricorio? ¡Ojo! Pero es la forma nueva de aquí. ¿Cómo que sin efecto? Ah, que... Vale. O sea, este tío es... Agilidad. Vale. Vamos a meterle un buen atacazo. A ver qué tal. Claro, el tema es... Está al 70... El tajo aéreo debería hacerle daño, pero no reventarlo, se supone, ¿no? Él ha fallado... vale, él falla y nosotros... A ver... ¡Uh! ¡Tajo aéreo! Vale, podemos echar un par, digo yo. ¿Un par o...? A ver... Es que como haga crítico, la lío, ¿sabes? Es el problema. Y Sai sorprende muchas veces a... Ahí está el tema. Danza de despertar. ¡Toma ya! ¡Pum! Me he pasado, lo que os digo, no es muy eficaz, pero se la ha reventado. Mola mucho, esta forma de oricorio, o sea, madre mía. Vamos a empezar con tijera X, que pone que es poco eficaz, a ver lo que le quita a Vendaval. ¡No! ¿Qué dices? ¿Esto es real? Me acaba de reventar literalmente a Sizor, tío. Yo lo flipo a veces, o sea, os lo digo en serio. Vamos con Zero Ledge. ¡Madre mía! El pobre golpe que se ha llevado Sizor, tremendo. Me mola porque aquí los Pokémon están fuertes, ¿eh? A ver, se supone que esto es súper eficaz. Tajo Umbrio, ¿no? A ver. Vale, con Tajo Umbrio sabemos que no. Hay que calcular bien aquí con... Bueno, voy a... Por si acaso voy a revivir aquí al pobre. Vamos a bolsa. Le tiramos un revivir. Y vamos a tirarle una hiperpoción al pobre porque se ha llevado el golpe de su vida. Ahí está, vale. Y ahora venimos por aquí y movemos a... Vamos a probar con Zero Ledge. Lo que os digo. ¡Oricorio! ¡Ven para acá! Vale, hemos visto que un ataque es súper eficaz. Pero, por ejemplo, la espada lamento no debería ser eficaz, ¿no? Ahí va. Vale, perfecto. Ya os decía yo que algo tenía que funcionar, ¿no? Pues aquí va el algo. Oricorio, forma nueva, te vienes para la Pokédex. Aunque ya lo tengamos capturado de... En este caso, el Escarlata. Aquí, pues, es una manera guapa. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo falló eso? Tío, me mira como... Fijaos. Te mira como... ¿Qué haces? ¿Acaso pretendes capturarme, entrenador de pacotilla? No puedes capturarme, porque soy Oricorio. El Pokémon pájaro. Ah, pájaro. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos. ¿En serio, tío? Madre mía. Yo lo digo en serio, pero creo que aquí, en la expansión, hay cosas que como que... Ostras, que me está metiendo buen viaje, ¿eh? Está el 71, vale, pero... ¡Wow! ¡Cuidado! Nada, es que da igual. Vendaval. Otro por ahí, pues nada. ¡Que me lo mata, tío! Es que me lo mata. Vale, ahí está, capturado. Oricorio atrapado. Bien, buena experiencia. Oricorio, forma que toma Oricorio al liberar néctar violeta, invoca a los espíritus difuntos con su danza hechizante. Estilo refinado. Mola mucho, ¿eh? Vale, a ver, el tema es, por aquí, cosas importantes. Vamos a mover a Sizor el primero. Ahí está. Y aquí tenemos los Lotats, que también es un Pokémon nuevo, ¿no? De aquí que vuelve, así que vamos a capturar uno. Hola, soy Lotat, amigo. Ojo que está al... Yo creo que con una tijera... Ostras, no, espérate, con una tijera sí que me lo carga, ¿no? Sí, vale, hay que ir a falso tortazo. Me pasa un pueblo, no pasa nada. Bueno, Pikachu sube de nivel. Vamos allá. Poco a poco, gente, a veces se me va con los ataques.
Vamos a capturar esto con falso tortazo, ¿vale? Ya sabéis, venimos por aquí y de tranquis, ¿vale? Venimos y... Por el puño, vale, a ver, es que falso tortazo a lo mejor le mete poco. A ver. No, le mete perfecto para capturarlo, vale. Danza lluvia. Nosotros le vamos a tirar una Super Ball en plan de tranqui porque le pega más que la ultra. Ahí va. ¡Super Ball! ¡Bum! Pues ya está capturado, tío. Ni probabilidad ni nada. Aquí la Super Ball le ha dado de lleno. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos. Lotad, Pokémon de lenteja agua, registrado en la Pokédex. Y que se viene a una caja y ahí está su entrada en la Pokédex. Toma ya. Vale. A ver, venimos por aquí de tranqui y a ver un poquito, a ver. ¡Ojo! ¡Un Munchlax! ¡Jeje, chaval! Acabamos de encontrar Gloria. Bueno. Aquí sí que... Y al 71, tío. ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! Falso tortazo. Azote, vaya. No pasa nada. Esto es un caramelo muy bueno. Aquí de la nada encontrar un Munchlax. Ahí lo tenemos. Última baza. Bien. Ha fallado y nosotros le vamos a tirar... Yo creo que una Super Ball estará cómodo. Vamos allá. ¡Super Ball! Pokémon muy, muy importante para lo que digo. Añadir a nuestra Pokédex junto a Snorlax. Así que hay que intentar capturarlo. Tambor. ¿Ha fallado? Bueno, está fallando. Eso es lo bueno. Por lo menos que falle. Que nosotros tenemos que tirarle muchas Super Balls. Siempre podemos cambiar aquí a un Pokémon que tenga hipnosis o algo para dormir. Y ya nos lo pegamos aquí fácil. Pero bueno. Yo quiero capturarlo con una Super. Ahí está Tambor otra vez. Nada, ha fallado. Seguimos con el Super Bowl. ¡Venga! ¡Mente dentro! Te voy a tratar bien. Uno, dos, tres y capturado. ¡Toma ya! Pues nada, me sigue faltando que metan a Magmar y Electabuzz aquí. O sea, creo que podría estar muy guay esos pokés. Pero bueno, Munchlax, Pokémon Comilón, registrado en la Pokédex. Entiendo que esto va a ir delante de Snorlax porque hemos visto a Snorlax en el DLC. Así que ahí está. Antes de Lota tira Snorlax. Pues bien. Como podéis ver, hay un montón de pokés, es lo bueno. Y, oye, ni tan mal la cosa. Vamos a coger este objeto y vamos a poner rumbo a la aventura, porque al final es lo que os cuento. Aquí hay mucho que hacer. Vale, vaya Kakik. Hay una nueva área disponible del juego del cazaoros, qué guapo. Claro, entiendo que conforme vayamos explorando, ¿no? Iremos desbloqueando cosillas. Eso mola. ¿Qué es eso? Ah, una ardilla, tío, vale. Digo que. He visto algo y digo, ¿qué es eso? ¡Ojo! ¿También está este por aquí? ¿Qué me dices? Bueno. Mienfo. Pokémon de tipo lucha bastante interesante. Nivel 63. Vamos con falso tortazo. Y yo creo que lo podemos dejar bastante bien. Ojo que tira de bote. Si ahora le tiro una Pokéball, supongo que fallo, ¿no? Es difícil apuntar a un Pokémon que no está a la vista. Vale. ¡Bote! Ahí viene, boom. Nos golpea de lleno con su arte marcial. Y nosotros le contestamos con una bonita Super Ball apuntándole muy bien porque queremos añadirlo a la Pokédex. Y ahí está, uno, dos, tres... ¡Y capturado! A la primera. Lo que digo, vean mejor las Super que las Ultra. Tremenda flipada. Bueno, Applin sube de nivel, muy bien. O sea, Applin, Frapple. Vale, este está. ¡Uh! ¡Capturado! ¡Bomba! Aleo. A ver, mi aventura sigue siendo atravesar todo esto por aquí, ¿eh? O sea, tenemos que venir hacia aquí arriba, ¿era, no? Así que voy a tomarme un poquito del turbo. Esto es un... Tan de mouse, ¿no? ¡Tajo aéreo! Ya leo. Fuera. Vamos, Aizor, que lo estás haciendo fenomenal. La verdad que la elección de Pokémon que hay aquí está muy a tope, ¿eh? O sea, me mola. Zing, Ralts, Kirlia. Turno Ball. Entrenador para luchar contra él, entiendo, ¿no? ¡Eh, tú!
Te voy a retar a un combate, pero primero, Ninetales. ¡Te reto a un combate Pokémon! ¡Oh! A pasarlo de fábula. Aquí tenemos una lucha interesante contra la Macarra Marina, que viene a desafiarnos like a boss. Me mola mucho ese estilo de ropa, tío. Lo quiero para mi entrenador, bros. Vale, aquí está Ninetales dispuesto a darlo todo. Intimidación de Mayllena empieza fuerte. Y bueno, aquí lo bueno es que podemos tirar una calcinación que es eficaz. No es lo más bestia, pero debería de funcionar bastante bien. Ahí está. Va a intentar dormirnos, qué maldad. Podría dormirlo con hipnosis, pero bueno. Golpe bajo. ¡Calcinación! Y nos dormimos. Me mola porque también los entrenadores aquí juegan bastante bien, ¿eh? O sea, con cosas que, lo que digo, les permiten generar combos y estrategias importantes y eso ayuda. Pues nada, si Ninetales sigue dormido, poco vamos a hacer. O se despierta ahora o la vamos a tener. Pues nada, es que es lo que os digo, o sea, a veces te hacen una hipnosis y dices, ala, ya perdió. Nada, fuera, lo siento. Es muy absurdo, o sea, pero bueno, ahí está Ninetales debilitado, lo sentimos todos. Nos la ha jugado, vamos a probar en este caso a Fraple. A ver qué tal. Ah, nos tira otra vez hipnosis y nos hace la misma. Vale, aquí el tema es que tenemos ataque ala que es eficaz, ¿vale? Así que, vale, nos tira bostezo para dormirnos y nosotros tenemos que acabar con él con un solo ataque ala. Así que ahí va. ¡Oh! Bueno. Vale, ya no hay Mayllena. Pillamos experiencia por un tubo, entiendo. Vale, a Gligar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar de Pokémon y vamos contra Gligar a sacar, por ejemplo, a Gardevoir, que hace tiempo que no sale en escena. Ahí está. Gligar es otro Pokémon que quiero aquí evolucionar y todo y preparármelo porque me parece bastante interesante. Así que habrá que ver un poquito hasta dónde nos lleva. De momento aquí, lo que digo, vamos contra Marina, vamos a full, saca a este precioso Pokémon. Hacemos calco para corte fuerte. Y ahora pues simplemente lo más fácil que podemos hacer aquí es tirarle un psíquico y yo creo que nos lo reventamos de un golpe. Así que ahí va. ¡Bum! Listo. Gligar debilitado. Pues ya está, la Macarra Marina ha perdido. Bien, buena experiencia para el equipo. Lo ha intentado. A ver, nos ha debilitado a Ninetales. Es lo que os digo, al final, aquí el problema que veo es el siguiente. O sea, por más fuerte que sea el equipo, siempre pasan movidas del rollo de que si te tienen que dormir un Pokémon y te lo duerman, te la pueden liar mucho. Y aquí pues me ha pasado con el pobre Ninetales. No se había despertado y nada, no podía hacer nada. Bueno, vamos a tirar una hiper poción por aquí a Cerulech. Y yo creo que con eso me basto. Vale, Coraidon, al lío. Nosotros ya sabéis que tenemos que seguir avanzando, así que vamos para ello. Vaya cereza, aquí hay un objeto. Buah, es que, ojo, aquí hay una cueva misteriosa de estas. A ver. Colmillo agudo, toma ya. Lo de las cuevas en esta región me flipa, ¿eh? O sea, están algunas que están un poco como hasta escondidas, que dices, ostras, ¿qué está pasando? Mira, aquí tenemos la que nos falta de Bicabolt. Vamos a capturarlo. Y con esto lo tendríamos todo listo. ¡Hola! Charcabug. Vamos aquí y vamos a tirarle. Vamos a tirarle un ataque rápido, primero. A ver qué tal, ¿no? ¡Pum! No le quita mucho. Tijera X. Vamos a hacer un cambio de Pokémon y me meto aquí al... Bueno, le podemos tirar hipnosis, ¿no? Luchar. Hipnosis. Ahí está, la buena hipnosis. Lo dejamos dormidito. Y ahora, pues, vamos con Scizor. Vale, sigue dormido. Bien. Venimos Pokémon. Cambiamos a Scizor. Y vamos a tirarle aquí un falso tortazo para intentar capturarlo rapidito. Está en el punto perfecto, dormidito, ahí like a boss. Así que vamos a aprovechar la situación y vamos a beneficiarnos de ello. Ahí está, Charcabug dormido como un tronco. Venga, ahora es cuando él se despierta enseguida. O sea, acordaos los turnos que se ha tirado Ninetales, ojito. Bueno, le dejamos ahí en...
Sigue dormido. No le vamos a hacer otro falso tortazo. Le vamos a tirar aquí una Super Bowl bien bonita. Y a ver si entra. ¡Wow! Es que el mapa de Noroteo me parece brutal además, ¿eh? O sea, está muy bien repartida las zonas. Me parece un DLC interesante. O sea, no sé qué van a hacer en el segundo, que sale a finales de año, pero este pinta bastante bien. Bueno, Scizor sube de nivel. Y aquí tenemos un nuevo Pokémon registrado en nuestra Pokédex de Noroteo. Pokémon batería. Línea completa de Bicaball completada. Así que guay. Lo único que he hecho fuera de cámara ha sido una tera inclusión, lo que digo, porque me avisó un colega. Es que me avisó fuera de casa además. O sea, me quedé en plan de... Pues nada, a ver, a ver cómo lo hacemos. Y dije, sí, voy, me conecto. Me puse el móvil como router. Y la hicimos rapidito. A ver, también os digo, me iba un poco fatal, lo que vi. También es que, claro, estás fuera de casa, nunca sabes, ¿no? Epa. Esto tiene madera, ¿no? Me han dicho. ¡Oh! ¿Con qué Tera cristalizado, Vamos a empezar fácil. Calcinación. Guldur. Ojo que pega fuerte, Calcinación. Patada baja. Lo que digo, pega muy fuerte. Calcinación. Vale, se rompe la forma. Ahí está. ¡Oh! Me has dado de lleno, Ninetales. Y vamos con una hipnosis. No falles. No falles, Ninetales. Avalancha, pues adiós, Ninetales. Hola. Es la ley de Murphy. Es lo que os digo, o sea, a mí me fallan las pobres hipnosis y me revientan al pobre Ninetales. No puede ser. Vamos a ver, podemos tirar de Gardevoir. ¡Vamos, Gotoboa! ¡Acaba con él! Bueno, no acabes, captúralo, ¿me entiendes? Vale, potencia bruta. Vamos a tirarle hipnosis otra vez, a ver si acierta. Ahí va, boom. ¡A mimir! Y mimió. Vale, ahora que Guldur está durmiendo, nosotros vamos a ser listos y vamos, en este caso, a efectuar una buena captura, ¿vale? Venimos de Tranquis, esto está hecho y ahora pues lo que vamos a hacer es venir y tirarle una Super Bowl. Vale, lo tenemos en la caja, está listo. Y capturadito para aquí lo que digo, la entrada en la Pokédex. Mola porque es un trío de Pokémon, o sea, el Pokémon más sus dos evoluciones. Que la verdad que es bastante, bastante útil. Ojo, estoy gastando más objetos de estos que en toda la aventura de Paldea, tío. Increíble, aunque me mola. Vale, venimos ahora por aquí. Vamos a mover un momentito a Ninetales. Vamos a ponerlo aquí. Y tenemos al capturador por excelencia listo. Vale, venimos por aquí, cogemos cositas. Que hay un montón de objetos, tío. ¿Esto qué es? Digo, aquí hay una cueva, pues no. A ver, aquí lo que veo es otro Munchlax. Y aquí, ojito, es que puede haber algo interesante. A ver, esta es de las fuertes, se supone, ¿no? Ojo, Ludicolo de 5. Me voy a pillar aquí a Miraidon. Y me lo reviento, Esto puede ser interesante, esta Tera Incursión. Y es de 5 estrellas, ojito. Aquí hay que aprovechar para todo, gente. Estamos disfrutando del DLC. Yo creo que, de verdad, en toda la aventura Pokémon me lo he pasado bien. Pero es que aquí está siendo una maravilla. ¿Por qué? Porque te pones a hacer cosas, te pones a explorar el mundo de Noroteo y es tremendo. Y hay un montón de pokés y todo nuevos. Mastera, no sé, me parece una pasada. Vamos a enfrentarnos a este tipo fantasma. Genial. Pues nada, vamos a intentar golpearle con todo. Aquí está el equipazo de... Es que estos siempre son muy failers, tío. Pero bueno. Motor adrónico. Campo eléctrico que impulsa su motor. Perfecto. Ya sabéis que aquí tenemos en este caso esto que mejora la concentración, esto que inflige daño a los Pokémon adyacentes, pero
podemos curar también un poco de todo esto. Cometa Draco, que quita muchísimo, y Terra Explosión, que en este caso esto va muy bestia, ¿vale? Así que va más bien. Así que vamos a probar con Terra Explosión primero. Vamos allá, Terra Explosión, boom. No le quita mucho, pero los otros sí que le van quitando. Vale, ya está paralizado, ojito. Abre caminos. Vale, nos pega un poquito, no pasa nada. Velocidad ha aumentado, vale. Él va con su danza lluvia. Nosotros vamos con un cometa Draco. ¡Boom! Esta no se la esperaba, lo digo. Vale. Entiendo que este... Ah, pues ya se... Vale. O sea, no, todavía no. Ahora se pondrá... Después de este cometa Draco se pondrá escudo, digo yo. Ah, pues no, ya está. Vale, se pone ahí su mega escudo. Vamos a intentar romperlo como sea. He tirado primero cometa Draco, así que a ver qué tal le va. Y pum, le quitamos un poquito. Y ahora pues a ver con el cometa Draco cómo le vamos bajando, ¿no? Boom, no le baja mucho. Está complicado ahí bajarlo. Pero ahora podemos tirar, por ejemplo, la carga parábola. Es que es de tipo agua, entonces no sé cómo le va a funcionar esto. Vamos a probar. ¡Oh! Lo bueno es que sí que vamos a poder, en este caso, defendernos un poquito a lo mejor de sus mejores ataques. Así que vamos a ver qué tal. ¡Oh! ¡Ojo, en el chibola! ¿Qué dices? ¡Terra Explosión! Le quita algo, pero... ¡Carga parábola! Lo siento por mis compañeros. No, otra energibola no, tío. Uf, uf. Carga parábola, ahí está. Vale, y ahora pues por aquí un cometa Draco debería romperle la barrera, digo yo. Ah, pero tira en el esquivola, me mata entonces antes. Adiós. Esto lo complica todo, ¿eh? Ahí va, Miraidon debilitado. No ha sido muy buena idea ponernoslo de agua. Vamos, Miraidon, tranquilo, vuelve. 5 segundos, veis que la barra ha bajado mucho. Ojito, espera, voy un momento a tapar las cosas que se ha puesto a llover aquí, que flipas. Vaya, vaya peligro en un momentito, o sea... Vale, ahí está, lo tenemos. Vale, ahora es cuando hay que clavarle cometa Draco. Vamos allá. Madre mía, se acaba de poner a llover aquí, que no es ni normal. Bueno, este ya está casi, ¿eh? Ludicolo se viene con nosotros. Vamos al lío. Vale, ahora va con Surf, no pasa nada, no nos va a hacer gran daño, así que bien. Y hacemos el combo de tirar el último. Bueno, Mega Cuerno ya está fuera. ¡Ahí lo tenemos! ¡Capturado! Ojo, Heracross de Asun MVP aquí, ¿eh? Vamos a atrapar, vamos a tirarle... a ver, al Ludicolo este me molaría. Es que solo tengo un amigo Gold, tío, que le pega mucho. Pero, oye, la Ocaso Gold también queda guay. Me mola mucho esta Gold. Vamos allá. ¡Hey! Te vienes con nosotros. Y ahora sí que sí, gente, vamos a ver el último cartel, que es a lo que hemos venido en el día de hoy. Pero, oye, nos hemos capturado Pokémon, hemos vivido la aventura. Estamos viendo que la historia realmente promete. Yo creo que... Al final, lo que digo, el DLC han sabido, yo diría que traer la fórmula perfecta, porque tienen muchas cosas que se parecen interesantes, pero es que además, es lo que os digo, o sea, esto es una pasada. Bueno, ahí está, bien. Por cumplir teras que no sea, ¿no? Vamos allá. Madre mía la que está cayendo aquí fuera. Me da miedo de que se me vaya la luz, menos mal que no estoy en directo, porque es lo que os digo, los días de tormenta, no sé qué está pasando últimamente, que cuando hago un directo, me va fatal la conexión, o sea, no, no sé por qué voy con fibra óptica, así que no tiene ningún sentido de la vida, pero bueno. ¡Oh, Ludicolo! Atrapado y añadido a la Pokédex, perfecto. Y ahora pues lo que digo, nosotros a continuar. Mira, aquí tenemos otra entradita que podemos añadir a la, Pokédex. Nosepass, Pokémon de tipo roca, bastante guay. Y ojito, aquí le podemos tirar un falso tortazo a ver lo que le quitamos. ¡Falso tortazo! ¡Bumba! Pues no mucho. A lo mejor tiene resistencia, a ver, roca afilada, ¿no? Vale, él sí que tiene ataques interesantes. Vamos con puño balas, que se lo revienta, ¿no? Creo, a ver. Sí, puño balas se lo va a reventar.
me he emocionado. Bueno, lo hemos registrado, hago algo. Ahí hay otro. Puño bala, no. Vamos a hacerle golpe aéreo, por ejemplo. A ver, es que es lo que digo, el falso tortazo. A ver, este está encima más, vale. Esto pone que es poco eficaz y esto pone que es eficaz. Vamos a probar con un tajo aéreo a ver cuánto le quita tajo aéreo, ¿vale? Vale, no le quita mucho. Ha fallado, seguro. Ahí estás, ahí se le evita el ataque, like a vos. Y ahora venimos y tiramos una tijera X. Si tijera X no lo mata, nos vendría perfecto. Nada, tijera X se lo revienta también. Pues nada, ya lo tenemos controlado más o menos. No pasa nada, gente. A veces cuesta un par de intentos, ¿no? De capturar un Pokémon cuando vamos tan a full, pero bueno. Sé que aquí hay estos bichos, ya lo he registrado de alguna manera en la Pokédex. Podemos luego venir y no sé contra qué me acabo de chocar, pero es un Ralts. No lo había visto, o sea, literal. Lo típico que vas con Coraidon y dices, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero bueno, puño, bala, ojo, aquí está la primera del Timbur. Ese sí que podemos capturarlo fácil, creo yo, con un falso tortazo, ¿no? Vale, y hay dos, perfecto. Uno de vosotros se viene conmigo, mis amigos. Madre mía, la que está cayendo, gente, o sea, de verdad, una locura. Vale, por aquí venimos con falso tortazo. Es eficaz, así que debería funcionar para dejarlo... Ahí está, bien de vida. Vale, fuerza bruta. ¡Oh! Vaya, pues nos ha hecho daño. Vale, baja su ataque y nosotros ahora lo que vamos a hacer es tirarle literalmente una Super Ball. Porque he visto que tiene más índice de captura que la Ultra aquí. ¡Vamos allá, Super Ball! Al lío. ¿Para qué gastar Ultras si las Super van bien, no? Y ahí está lo que os digo. La Super va bien. Madre mía, está diluviando fuera, gente. O sea, yo lo flipo. Estoy por parar. Es que se va a oír, creo. Vamos allá. Y bueno, yo lo siento, pero voy a ir hacia el objetivo ya. Porque es que aquí me pierdo, bros. Puño trueno, toma ya. ¡Ay, y esto! ¡Cómo mola, bros! Es que es para flipar, tío. Esta área mola un montón. Vale, aquí está Gligar y Bonsly. Pues hay que ir un Bonsly, aquí lo tenéis. Ya lo tengo atrapado de paldea, ¿vale? Pero bueno. Siempre es fácil tirarle un falso tortazo que es poco eficaz, pero que siempre, pues lo que digo. Voy a probar una cosa, contraataque, ojo, Si tiene una super bola así, está en verde, ojo. Nivel 60 y pico, o sea, obviamente vamos a fallar. Estaba claro. Parecía que lo habías atrapado, dice, pero qué falso. Ha fallado que flipas, pero bueno, vamos allá. Vamos a Leo, hoy ya os digo que normalmente lo que estoy intentando, como podéis ver, es hacer cada día mínimo dos vídeos. Hoy ya habéis tenido el primero con lo del festival. Y ahora pues, por lo menos lo que digo, si me tiro una horita. Pero hoy nos pasamos aquí más parte de este increíble DLC. A ver. Sansdrew. ¿Cómo? Espera, no, que esto es como, tío, ¿qué hace este aquí? Y Gligar, pero ¿Qué dices? No sabía que estaba en el DLC, tío. ¿Qué pasada, Yanmoh? Falso tortazo. ¡Boom! Vale. Enfado. No pasa nada. Aquí sí que le tiramos una Ultra Ball. ¡Hala, chaval! No sabía que volvía con el DLC, ¿eh? Yo, de no querer spoilearme las cosas para disfrutar la aventura, lo estoy gozando. Creo que aquí está la prueba de que muchas veces, si coges, miras el contenido de un juego y tal, y demás, luego no lo disfrutas, porque yo aquí estoy viéndome todo de sorpresa y es como wow, flipada por 10. Así que está muy bien la cosa. Vamos a ver, este está capturadito, he añadido a la Pokédex, perfecto. Entonces estarán él y sus evoluciones seguramente. Vale, ahí tenemos un precioso Sandrew y más Pokémon, así que vamos a intentar capturar. Primero vamos a la bolsa y vamos a curar aquí a nuestro amiguito. Vamos a empezar por lo fácil. Ya sabéis, aquí vamos a probar una tijera X solo. Solo la tijera X, ¿vale? Ahí está, pum. Nada, tijera X se pasa. Con este tengo que vencerlo de otra manera. Eso ya hemos visto que no vale. Vale, aquí tenemos a Sandrew, uno de los Pokémon que quiero capturar sí o sí e incluir en mi equipo. Así que venimos al lío. Un Sandlash va a ser clave, os lo digo ya. Vale, pues aquí está Sandrew y, ojo, voy a intentar capturarlo like a boss. Así que, falso tortazo. Vale, dos falsos tortazos, yo creo que es igual a capturado. Giro bola, no es muy eficaz.
Vamos allá, Sandriu, que te vienes conmigo. Este, yo os lo digo, es uno de mis Pokémon favoritos desde siempre. O sea, está muy guay que lo hayan traído de vuelta. Así que, Ultra Ball que le va, que encima le pega y a ver qué tal. Vamos allá, únete a mí, por favor, que te vienes para el equipo. Uno. ¡Capturado! Pues ya tenemos nuevo Pokémon, Sandriu, atrapado. Perfecto. Vale, lo tenemos listo, gente. Transferido a una caja. ¡Oh! Y ahora pues, ¿qué queréis que os diga? Aquí está otro que vamos a capturar ya. Así que, hola, te vienes con nosotros también, bro. Yo lo siento, áreas con un montón de Pokémon, áreas con... para hacernos el Dream Team esto puede salir muy bien. Así que falso tortazo, bumba. Dos falsos tortazos y ya está. Vale, chirrío. Fuera. Vale, tijera X. Ojito, eso nos quita, nos quita. Pero nosotros le vamos a tirar una Ultra Ball. Eres nuestro, oficialmente, Gligar. Ya lo tengo capturado, pero lo que os digo, este lo... Creo que es porque me lo pasé, digo. No sabía que salía en el DLC y me pasé una a la caja, creo. Dije, oh, para ver si me puedo aquí evolucionar con... Ojo, creo que tengo la garra afilada y todo. Pero bueno, eso ahora... no es el plan. Quiero tenerlo un poco más corpiala, vale, muy bien. Ya veréis el equipazo que nos vamos a montar aquí on fire, disfrutando de la vida. A ver, por aquí. Llamo. Hueso raro, mofa. Sudogodo. Espera, de esto voy a pillar uno extra, porque yo sé de un colega que lo va a querer. Y ya os lo digo, él en este caso no tiene el DLC. Así que la pregunta es, entiendo que se van a poder pillar igual, ¿no? O sea, aunque yo solo puedo pasar para que él juegue con el empaldea, digo yo. Vale, garra dragón. Bien. Ultra Ball. Te vienes conmigo. Vas a ser parte de mi equipo, ya os lo digo. El team no lo tengo que hacer cuando acabe la historia, va a ser brutal. Ojo. Rugido de garra. Cuidado, Scizor, que esto se pone complicado. Vamos. Pues ya lo tenemos, a ver. No, no lo tenemos, se está escapando. Yo creo que es lo que os digo. O sea, fijaos, no voy a hacerle nada más. Cambiamos a Super Ball. A ver qué pasa. Toma una Super. Absurdo. Mi probabilidad con las Balls es algo tremendo, Bueno, ya lo tenemos atrapado, lo que digo, subida de nivel a Pikachu, que cada vez está más fuerte, y Yangmo atrapado, Pokémon escamas, tipo dragón, ya lo sabéis, muy top. Vale, entiendo que por aquí está nuestro objetivo, ya hemos llegado por fin. Lo bueno de esto es que nos hemos explorado unas cuantas áreas, y supongo que incluso alguna sorpresita más habrá, ¿no? Aquí veo, a ver... Es un Macargo, bueno... ¡Ojo, cueva! Cuenco mediocre. Esto es para evolucionar a... A el Pokémon este nuevo, Vale, Sandriu, vamos a reventarlo fácil. Y vamos a buscar a Cass. Tiene que estar por aquí, Cass. Así que eficaz, ya sabéis. ¡Tijera X! ¡Bomba! Fuera, Sandriu. Golpe crítico. Me ha molado, me ha molado. Al final hemos visto un mogollón de Pokémon. Si eso... Obviamente, aquí no salen las tías así de chill. Yo no he sido, se me ha tirado él. ¿Cómo mola este Sandlash? Vamos a pillarlo, tijera X. ¡Ahí va! Espérate, me he pasado creo, ¿no? O le dejo en rojo o me he pasado. Perfecto. Terremoto, vale. Pum, me pega. Ostras, me hace bastante. Y yo le tiro una Super Ball porque es lo que os digo. Tienen más índice para mí de captura que las otras en lo que estoy viendo. Ahí está, uno. No, fallamos por hablar. La cuestión del juego es que me tiene que dejar mal. Ahí está, giro bola, no me quita mucho. A ver, a Sandlash le pega más una ultra, también os lo digo. Por el colorcillo. Pero qué guapo, O sea, es que... Claro, encima me vienen un montón de los pokés que siempre me han gustado. Ahí está capturado. ¡Pum! Atrapado. Pues otro que añadimos. Yo lo siento, pero probablemente me entrene al Sandriu, O sea... Sandlash, Pokémon ratón. Cómo mola, tío. Pero ya lo tenemos, ¿sabes? Ahí poco a poco añadiendo Pokémon a la Pokédex. Para luego hacerlo... El Dream Team soñado.
Vale, ahora, se supone que tenemos que venir aquí, ¿no? Entiendo. Y, ojito, yo aquí detrás he visto una bolera, ¿no? Aquí. Caramelo raro. Y aquí hay otra. Vale. Este es el Eliseo Baldío, hace honor a su nombre, ¿eh? Según la historia, el ogro visitaba este lugar muy a menudo. Oye, ¿qué tal si antes de leer el cartel echamos un combate? ¡Vale! ¿Quieres combatir otra vez? Vamos allá. Guay, deja que cure primero a tus Pokémon, gracias. Pues se agradece bastante. Pues ahí están curados los Pokémon y parece que Kaz quiere otro combate contra nosotros. La historia se repite aquí en medio de un lugar bastante extraño. Pero bueno, esta vez te ganaré. Vale, va con Yanma. ¡Vamos, Aizor! Él va a ir a por todas y nosotros también. Y ya sabéis cómo empieza esto, pero un tajo aéreo y debería ser suficiente para poder quitarnos a Yanma de un solo golpe. ¡Tajo aéreo! Aguanta. Que no lo estoy haciendo bien, esto no tenía que estar pasando. Pobre Kaz. Ahí va. Poliwrath. Vamos con Pikachu. Te elijo a ti, Pikachu. Hola. Poliwrath. Vamos a tener a cristalizar a Pikachu. ¡Pikachu! ¡Teracristalízate! ¡Tengo una bombilla en la cabeza! Y soy molón. ¡Rayo! Y adiós a Poliwrath. Ojo que ha aguantado, Cada vez pinta peor. Demolición. Viene fuerte, también os lo digo. ¡Rayo! Lo bueno de Pikachu es que tiene mucha agilidad. Entonces ahora, antes de que me lo peten, puedo tirar un voltio cambio ahí guay y hacemos el combo, ¿vale? Ahí está, Poliwrath debilitado. Bien. No, vamos a seguir luchando y hacemos lo que os digo, voltio cambio. Por aprovechar la telecristalización, más que nada. ¡Voltio cambio! Vamos a salir de aquí. ¡No! ¿Doble filo de qué? ¿Qué dices? ¿Es más rápido que Pikachu? Pues nada, adiós Pikachu. ¡Oh! ¡Pikachu! ¡Oh! Pobrecito. Bueno, él también se ha hecho daño, pero nosotros vamos a vengarnos en este caso con Cerulech. Que viene a decirle, oye, ¿te acuerdas de mí? Soy el caballero oscuro, el que siempre gana. Espada lamento. Y adiós. Es que me mola el porte que tiene este bicho, tío. Es brutal. Adiós. Dripling. Vamos a seguir. Espada lamento. Déjalo bien caramelizado, toma ya. Si fuera con queso de cabra sería caramelizado. Yo os lo dejo caer ahí, pero bueno, ahí está. No pasa nada, me ha caramelizado. Pues nosotros una espada lamento y acabamos con esto rapidito. Ahí va, boom, fuera Dripling. Dripling cayó. Cerulech se curó. Y Kaz perdió.
No eres malo. Pobre Cass, me está dando mucha pena, el personaje de Cass, la verdad que lo pasa mal. Pues he vuelto a perder. Y todo por lo de siempre, porque soy un debilucho. En fin, leamos el cartel y acabemos con el tema. Si al crepúsculo y fuera de la aldea adviertes una extraña silueta que se aproxima, avanza con gran cautela. Oculta la faz al instante tras una máscara y manténla puesta hasta que el peligro cese. De esta forma la silueta, fuere humano u ogro, te saludará como un igual y pasará de largo. Si no traes contigo una máscara, que la suerte de la misteriosa figura frente a ti sea humana. Pues así vivirás para aprender la lección y jamás volverás a salir de tu hogar sin llevarla. Desdichado aquel que se halle frente a frente con el ogro y lo deje ver su verdadero rostro. El precio a pagar será ver su alma arrebatada y nunca más poder regresar a su hogar. Wow. ¡Qué fuerte! Pues fatal. Tienes razón. Claro. Le pasa algo, ¿eh? O sea, no está bien. Vale. Pues nada, parece que Cass decide volverse a casa, así que nada, esto parece que de momento aquí hay que volver a descansar en el albergue, en nuestra habitación, pero obviamente vamos a aprovechar que estamos en esta zona, ¿no? Para venir óxido de Orgum, vale, vamos a venir por aquí, a ver, entiendo yo que habrá alguna otra zona, ¿no? Es que esto es la... Ojo, aquí tenemos la ocasión perfecta para capturar uno de estos, teracristalizada más. Vale, aquí tenemos también un karateka, así que vamos a aprovechar. No sé cómo tendré los... Vale, digo, vamos a curar al pobre Pikachu. Simplemente lo voy a revivir. Ahí está. Alio. Vamos a ver que aquí tenemos un Pokémon Tera cristalizado y esto, lo que digo, puede venirnos muy bien. Tú, amigo. Te vas a venir para mi equipo, ya sabes. Eléctrico. Genial. Pues ya sabéis cómo va esto, ¿no? Venimos aquí y vamos en este caso a tirarle una tijera X. Lo bueno en este caso es que no va a poder resistir nuestro golpe y nosotros ahora lo podemos capturar súper fácil y añadirlo a la Pokédex. Ahí está, le rompemos la teracristalización y acto seguido tiramos una Ultra Ball y intentamos capturar a Nosepass de la manera más fácil hasta la fecha. Los teracristalizados me mola porque, lo digo, es bueno porque los podemos capturar haciendo el bestia, entonces van bastante bien. Nosepass atrapado, perfecto. Vale, ahí está la buena experiencia y otro Pokémon que registramos en la Pokédex. Pokémon Brújula, con su nariz. Transferido a la caja. Y entiendo que con esto el día ha terminado, pero ya veis que la aventura Pokémon que hemos vivido ha estado guapísima. Aquí tenemos un entrenador que quiere enfrentarse a nosotros, así que vamos a decirle, tú, chaval, karateka o no, luchemos. Ahí está Kenshiro, karateka de oficio, listo para desafiarnos. Saca un Timbur, empieza fuerte la cosa y nosotros vamos con Saisor. Ya sabéis cómo va todo esto, tajo aéreo y al lío. Adiós. Timbur cae. Karateka nos mira en plan de, bueno, pues puedes tener suerte con uno, pero prepárate porque ahora viene Gurdur. Este creo que tiene la línea evolutiva, podría estar guay, eso. A ver. Tajo aéreo.
Bien. Ah, pues no, yo digo, tendrá. No, tenía dos, claro. No había mirado ni los Pokémon que tenía, digo, puede que tenga los tres. ¡Y pon! Pues nada. Perfecto. A ver, yo ahora, si me permitís, voy a hacer una cosita. A ver, por aquí hay un montón de objetos que podemos coger. Y esta área, yo digo que por aquí tiene que haber alguna cueva o algo. O sea. ¿O no? Claro, es que es lo que os digo, o sea, fijaos. Será por Pokémon, chaval. Mira, aquí hay una cueva. Una Ocaso Ball. Pues nada, la cueva no, no ha sido lo más esperado del momento, creo. ¿Qué es eso? Hot hot, ¿no? O sea, si yo vengo aquí, ¡pum! ¡Jo, jo! ¡Hot hot! ¡A capturarlo! ¡Pokémon pájaro! Vamos a venir por aquí de tranqui con falso tortazo, 66. Vamos a capturarlo y así pues tenemos un Noctowl que básicamente con subirlo un nivel evoluciona. O sea, que es fácil, rápido y sencillo. Vale, nosotros venimos por aquí con toda la parsimonia del mundo y le vamos a tirar una Ultra Ball a nuestro amigo que está con solo un PS, así que no debería ser problema. Lo que os digo, muchos Pokémon, lo bueno es que al estar en un nivel tan alto, con simplemente subirlos un nivel, nos van a evolucionar y eso va bastante bien, ¿no? Ahí está, Hot Hot atrapado. Bien. Y bueno, otro más que añadimos a la Pokédex, Hot Hot. He visto ahí que estaba en el árbol y digo, mira, pues vamos a aprovechar, ¿no? Ojo, estamos hablando de que ahora sería el momento perfecto para evolucionar a cierto Pokémon y poder tener aquí. Ahí está el Seedot. Spinarak, el hombre. No, podríamos atrapar al hombre, pero es que da igual. Vamos a intentar, voy a intentar ya ir hacia el objetivo, tíos, porque es lo que os digo, o sea, perdonadme si veis que me flipo con todo esto, pero es que madre mía, qué guapada. Es que encima, fijaos, o sea, esto me lleva a una especie de zona interior, ¿no? Ah, pero ahí no me deja pasar. Yo ya me estaba flipando nivel God. Esta es la segunda, ¿no? Hatrem. Tijera X y adiós. ¡Fuera! Pues lo tenemos. ¡Listo! Vale. No sé ni dónde estoy, ya os lo digo. Ah, digo, es que es eso, un Minllena durmiendo, tío. Vale, aquí tenemos un de esto de terracristalización, ¿no? Jo, Anihilapse en estado salvaje, chaval. ¿Qué dices? Cisne terracristalizado, Moonlank. A ver. Carantoña, Gyarados, Quagsire. No, sí, ya os digo que, a ver, todo esto lo que tengo que hacer es explorarlo más tarde. En otro vídeo lo exploraré, ¿vale? Ahora de momento vamos a volver al albergue. Pero lo que yo digo, ya que estoy aquí, voy a aventurarme un poquito en el área para que me salga para luego volar, ya que ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Soto Sempiterno, ¿no? Aquí está un Quagsire de la cristalizado Lycabos. Venimos por aquí, cogemos las cositas. Y ahora concretamente nos encontramos aquí, ¿vale? En esta especie de zona del mapa, que como podéis ver, pues es una buena área de aparición. Aún no me sale para volar ahí, así que creo que tenemos que meternos un poquito más para adentro, si no me equivoco. Electros. Pikachu ahí sentado viviendo la vida. Cueva misteriosa. Yo lo que más me flipa son las cuevas. Lo siento, pero. Sustituto, toma ya.
Sellar. Aquí ya estamos pillando todo el like a vos. Bullpix. ¿Es un Mimikyu? Aquí de la nada, ¿eh? Mimikyu. A ver, que este lo tengo ya capturado, ¿vale? O sea, literal le podemos tirar un puño bala y adiós. Ahí va, puño bala, boom. Se rompe el disfraz. Adiós, puño bala. Pues, bueno, lo podríamos capturar, ¿eh? Poca broma. Puedo capturarlo porque para competi va bastante bien y siempre luego al final algún colega me lo pide, así que va, Ultra Ball, y así alguno lo quiere, ya sabéis. Ya sabéis que si queréis algún Pokémon de los que se puedan capturar y demás y os hace falta para lo que sea, me lo podéis decir y sin problemas, ¿eh? Bueno, se me está escapando. Ahí está. Molaría bastante hacer un directo de Pokémon, tíos. Estaría muy guay. El problema es la Switch y la capturadora, que no les da. Bueno, está aquí aguantando la vida, poca broma. Capturado, toma ya. Vale. Aquí ya volveremos, que lo que os digo, estoy viendo aquí Pokémon bastante guays. Mimikyu, que ya lo teníamos, zona ocaso. Aquí, por ejemplo, lo que digo, molaría mucho evolucionar a ciertos Pokémon ahí y like a vos, pero bueno. Pero lo que quiero ver es qué hay aquí, tío. O sea, aquí hay otra cueva. Y esta sí que pinta muy rara. Hay un Pokémon teracristalizado dentro, ojo. ¿Qué dices? Dusclops. Bueno, ya sabéis dónde hay un Dusclops teracristalizado bien mamadísimo. Poca broma. Objetitos por aquí, como ya sabéis. Y entiendo que por aquí ya no podemos continuar, ¿no? O sí. Esto es enorme, tío. Bueno, pues nosotros ahora lo que tenemos que hacer, hemos acabado el objetivo, era lo que hemos hecho con Cash. Hemos acabado también la actividad esta que nos habían dicho, pero bueno, lo que digo, aquí pues tenemos para pillar MT esa punta pala y un mogollón de cositas. ¿Qué es? Ah, vale, un Volbeat y un Ariados, ojo. Ariados. ¿Esto sale aquí salvaje? ¿En serio? Loco, me acabo de quedar. Pero salen Gálades salvajes. Pues nada. Vamos a tirar una tijera X. Como está el 72, yo creo que no lo reventamos. Ya lo he flipado. O sea, es lo que os digo. Aquí hay de todo. Uah, pues nada, me he pasado dos pueblos. Lo siento. Mis previsiones a veces son menos 10. Bueno, no pasa nada. Lo hemos vencido. Es experiencia para nuestros Pokémon. Aquí tenemos otra de estas cosicas cuevas raras. Ojo. Con gravedad, importante, un revivir y más PS. Bien, está lo que en cueva acaba, ¿no? O sea, vamos a vencerlo rapidito. Este ya sabéis que está... Intimidación. Tijera X, ya leo. ¡Oh! Fuera. Pues nada, vamos a volver ahora sí que sí ya, porque si no, lo que os digo, aquí me pongo, es que es increíble. Pero bueno, ya hoy habéis tenido dos vídeos de Pokémon también, así que yo creo que eso es lo que al final mola, ¿no? El poder disfrutar de aventuras, el ver cómo estoy aquí, madre mía, aquí un Gardevoir. Calco. Puño bala, ya Dios. ¡Oh! Pero es lo que digo, estos bichos nos dan mucha experiencia para el equipo Pokémon y así pues pueden subir un poquito, que siempre viene bien. Ahí lo tenemos. Vale, ahora que estoy aquí en los montes estos, que no sé ni dónde estoy yendo, o sea, poca broma. Es que es enorme el área y todo, ¿eh? O sea, carburante y una piedra dura y caramelo de experiencia L. Vale, acabo de ver una cueva ahí abajo. La veis, ¿no? Y por aquí, ¿qué hay? No lo sé. Objetos. Nada, venimos a esta cueva, entro y ya de ahí nos... Ahí hay otra, espérate. Vale, cueva vacía.
A ver, entiendo que hay cuevas que a la gente les... Ahí va, un bombardier. Hay cuevas que a la gente le salen, ojo, que es una cosa que estuve comentando otro día, que a la gente le salen con objetos y a mí, por ejemplo, a veces no, por según el juego, lo que digo, a veces reparte objetos un poco raro y hay cosas que se les va. Está pasando en el DLC, en el juego base no pasaba tanto, pero aquí sí que nos ha pasado de que me ha dicho un colega, aquí he encontrado una MT tal, y ha visto mi vídeo y me dice, tío, a ti te ha salido otro. ¡Ojo! Vale, aquí tenemos otra de estas entrenadoras de lo de los ogros. Así que yo lo siento, pero vamos un momentito a cajas. Vamos a quitar un momentito a Pikachu. Me voy a sacar aquí a... Vamos a ver. Tenemos un equipo bueno. Vamos a aprovecharnos. Entiendo que aquí necesitamos el Dream Team, ¿no? Más que Calibur está al 77, puede dar guerra. Vamos a traerlo aquí y vamos a ir ahí a full. Vale, aquí se supone que tenemos gente a otra de las entrenadoras estas misteriosas. Así que vamos a ponernos a ello. Somos los ogros ominosos. Vale, enfrentamos a una en el primer vídeo en la cueva y bueno, pues fue en el segundo. No lo sé, creo que en el segundo, ¿no? Cuando fuimos a las carteras. Aquí está Hasebe, una de las ogros ominosos. Vale, pues vamos a por ella. Entiendo que esto es para alguna búsqueda secundaria de este DLC, que ya os digo que tiene... ¡Ojo, Politoed! Qué guay. Este hay que hacernos con uno. ¡Sombraville! Surf nos va a hacer daño, ¿eh? Es súper eficaz, estaba claro. ¡Tajumbrio! ¡Vamos! Me lo va a reventar por el tema del tipo. Surf, pues nada, adiós. Terulech, lo has hecho súper bien, tío. De verdad. Nos acaba de reventar a un Pokémon de los más fuertes que tenía de manera fácil, ¿eh? Y aquí los otros debilitados. Pues nada, vamos a ir con Gardevoir y a ver qué tal. Ha empezado fuerte, ¿eh? Con el polito de aquí de chill. Justamente me he quitado a Pikachu. Es que, de verdad. Es en plan de la ley de Murphy, tío. Vamos a tirar un psíquico. Adiós. Fuera, Politoed. Primer Pokémon vencido. Bien. ¿Y ahora qué? Vamos a ver qué pasa. No, espera, no me he enterado de... ¡Ah! Basculegion, vale. Otro de agua, ¿no? Uf, pues psíquico. Envite acuático. Me acaba de dejar loco. Vale, aquí el problema es el de siempre, o sea, literal, aunque se haga daño, o sea, tiene una velocidad brutalísima y se puede reventar fácilmente a casi todo mi equipo, tío, o sea... Vamos con Baxcalibur, a ver. El problema es que el mío va a atacar después, o sea... Vamos con Rayo Hielo. No es muy eficaz, me ha quitado media vida, me encanta. ¡Rayo Hielo! No le quito nada, tío. No le quito nada, de verdad. Está el 77, o sea, es que es una locura, bros. Vale, yo lo que voy a hacer ahora es que, claro, revívete tú a Celulech, o sea, es absurdo. La clave sería revivirme a Gardevoir con un revivir máximo, tío. Es muy, muy absurdo esto. Porque aquí el amigo... Que se vaya haciendo daño a él y ya está. O sea, es que, de verdad, estos entrenadores me flipan porque podemos ir con un equipo de nivel 100 y nos pueden costar... Va muy a saco, ¿eh? Vale, él se está haciendo daño, es lo que importa. Y ahora, por ejemplo, a ver, realmente si se va haciendo daño puedo ser listo y tirarme una poción máxima ahí de chill. Que se vaya reventando él solo. No nos mata a Excalibur, ¿no? Pues ya está. Ahí está. Todos los Pérez, boom. Ahora él hace el Aquajet. A ver, nos quitará menos. Ahí vamos. Y ahora nosotros vamos a probar con, por ejemplo, el Asalto Espadón. Envite acuático. Se va a hacer daño él, ahí está. Y nosotros vamos con el ataque más tocho de nuestro Baxcalibur. Ataque Godzilla, que digo yo, vale, fuera. Ahí está, un problema menos. Vale, ahora. Un mogollón de experiencia para los Pokémon que están a tope. Y Dreadnought, otro del tipo agua. Pues nada, seguimos con la misma, tío. Dreadnought aparece. Y nosotros vamos a repetir en este caso el Asalto Espadón. ¡Pum! Le quitamos media vida. Va con Tumba Rocas. Va fuerte.
revienta de un golpe a Baxcalibur. Adiós, crack. Sois fuertes, desde luego. Pero yo tengo... A ver, es que me he pillado la... Lo que digo, lo bueno, si estáis viendo este combate sabéis cómo contrarrestarlo. No es difícil, pero es que la lío mucho. Tengo mala suerte con estos bichos, ¿eh? Estoy riéndome a full con el DLC porque, claro, me están pasando estas paridas y es como que divertido. O sea, diréis, qué manco. Y yo estoy en plan de, guau, es que me mola porque es un reto. Y voy con los Pokémon con los que no tengo que ir. O sea, es lo típico de, llevo Pokémon de tipo eléctrico, me los quito, boom. Es de agua. ¿Va a sacar al Ludicolo? No, vamos a seguir luchando con Gardevoir. A ver. Vamos, Hasebe. Saca al Ludicolo. Aquí le vamos a tirar un psíquico. Es eficaz, así que estamos más niveles que él. Deberíamos de poder hacerle mucho daño. Vale, él ahora va con Danza Lluvia. Perfecto, que tire Danza Lluvia, que nosotros con otro psíquico nos lo quitamos. ¡Vamos! ¡Ludicolo! Surf primero porque le da la gana, pues nada. Más de media vida. Y nosotros vamos con psíquico. Y aún aguanta, gente. Es tremendo esto. Surf, pues adiós. Es que es absurdo, tío. Es absurdo, es muy absurdo. Pues nada, tengo Pokémon que no pueden hacerle nada, así que vamos a buscar un ataque rápido de Ninetales, por ejemplo, porque si no me va a volar todo, así que allá va. Ninetales, confiamos en ti plenamente. Ataque rápido, por favor. ¡Ataque rápido! Aguanta, surf, adiós. Pues nada. Súper eficaz. Ahora, otro Pokémon que cae entre el Ludicolo. Venga ya, ¿cómo liar la parda, no? Vale, nos quedan pocos. El tema es que... Literal, como Fraple falle, estoy cao, tío. ¿Me va a reventar a Fraple de un sur? Con la danza lluvia. Alboroto, adiós. Ahí va, Fraple. Confiamos en ti. Ataque ala. Fuera. Super eficaz, bien. Lo digo, lo debilitado. Lo he sufrido, eh. Vale, los oros omniosos pierden otro combate. Vale. Nosotros ahora simplemente ya por terminar, lo que digo, entramos en esta cueva. Aquí hay un objeto, lo cogemos. Envidia ardiente. Ojo, un polirraz. No me voy ni a arriesgar. Me voy a volar y me voy a curar. Pero está guay, está guay. Me flipa mucho el DLC. O sea, está realmente divertido. Vamos a venir por aquí. ¿Quieres volar? Volar aquí. Sí. Vamos a terminar nuestra aventura de por hoy. Hemos hecho bastantes cositas. Hemos descubierto un poquito más de la máscara. Pero lo que os digo, yo creo que en el anterior vídeo, en el del festival, avancé mucho más en la historia. ¿Vale? Aquí, de verdad... No me lo tengáis en cuenta. Hemos capturado un montón de Pokémon. Ya sabéis que aquí estamos buscando la guía y estamos capturando todos los que podamos. Pero sí que es verdad que, claro, las capturas me podría dejar un poquito quizás más para después y centrarme en terminar lo que es la historia del DLC, que me parece que está muy interesante. Así que, nada, de momento, lo que os digo, vamos simplemente a terminar el día. Vamos a dormir, like a boss. ¡Eh! Victoria doble, gracias. ¡Qué guay! Pues nada, venimos por aquí y al lío. A descansar, que ya toca. A ver, hemos vivido el festival, me lo pasan grande. Vamos a hablar con Brie. Hola. Aquí están el resto, no sé ni dónde están. Así que a la habitación y a descansar hasta un nuevo día. Sí. Pues nada, ya van 2 días en este DLC. Así que me lo pasa muy bien. Y al día siguiente parece que tendremos nuevas aventuras que vivir. Así que aquí me voy a quedar, literal. Ojo, uno de los NPCs está aquí. Buenos días, chos. Cori me ha dado un regalo para ti, dice que te espera en casa y que vayas allí cuanto antes. Vale, gracias. Pues nada, ya sabéis, nuestro objetivo siguiente es ir a casa de Corin, donde continuaremos nuestra aventura Pokémon por Noroteo. ¿Qué puedo deciros? Es hora de... voy a echarme aquí el buen guardadito y voy a despedirme de esta aventurita por hoy. Mañana volveremos con más vídeos de Pokémon Escarlata y este DLC. Pero bueno, si veo que este vídeo llega a bastantes likes y demás y lo comentáis y demás, pues intento traer un vídeo hoy más, va. Vosotros, de vosotros depende. Si no, pues con el plan de 2 vídeos diarios me parece algo chulo para ir cubriendo el DLC y disfrutando y capturando todo y haciéndonoslo al 100%. Nada más que decir, pasadlo en grande, disfrutad de la vida, me lo he pasado genial con vosotros y vosotras, y nos vemos en la próxima. Adiós.